Amigos de Canal Rural, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias por compartir estos 30 minutos a puro campo. Esto es Córdoba Rural, el reflejo de la producción agroalimentaria de la región central de nuestro país. Desde Córdoba presentamos los principales titulares y comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy. Hoy en Córdoba Rural presentaremos los siguientes temas. Resultados de las primeras pruebas de consumo residual realizadas con animales brangus provenientes de distintos puntos del país. Medimos el consumo individual de los animales que han llegado, particularmente toros, de diferentes cabañas, alrededor de 16 cabañas de diferentes puntos del país. Agritécnica nos muestra el futuro de los forrajes con cuidados del suelo, mejora de los procesos y máxima calidad alimentaria. Si tenemos que hablar de novedades, si tenemos que hablar de tendencias, es una palabra que van a escuchar mucho, detalle. El IPCBA y Felipe Piña presentaron el libro Carne, una pasión argentina, un recorrido por la historia y distintos personajes vinculados con el eje de la cultura alimentaria nacional, la carne. Y la verdad que es una historia apasionante porque te das cuenta que todos los momentos de la historia argentina tienen que ver con la carne, ¿no? La miel del arco noroeste de Córdoba obtiene el sello de identificación geográfica, un reconocimiento clave para la producción y comercialización apícola en la región. Eso le da una característica propia a ese producto y es el que tenemos que defender. Todo esto y mucho más aquí en Córdoba Rural. Comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy y les contamos que ya están los resultados de las primeras pruebas de consumo residual realizadas en el campo escuela de la Universidad Nacional de Córdoba con animales brangus provenientes de distintos puntos del país. Conocemos el informe. Muchas gracias por el espacio para poder compartir que finalmente hemos podido terminar la prueba primera de consumo residual de alimento en el cual medimos el consumo individual de los animales que han llegado, particularmente toros, de diferentes cabañas, alrededor de 16 cabañas de diferentes puntos del país. En el día de hoy hemos tenido una jornada con estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, en la cual hemos podido compartir cómo nos fue hasta ahora en la prueba. Cuáles fueron los pormenores desde el punto de vista operativo también. Hemos podido compartir con la gente que estuvo a cargo de la alimentación y además pudimos ver cómo se obtienen los datos y cómo se analizan los datos. Uh-huh. A la tarde vamos a recibir los productores, los criadores que han podido mandar los animales acá y se les va a poder mostrar los resultados de lo que fue la prueba. De una forma, creo yo, y no es porque lo haya hecho yo, pero de una forma positiva hemos tenido muy buenos resultados desde el punto de vista operativo, es decir, los animales han podido tener acceso al alimento ad libitum, todo lo que quisieran, en el momento que quisieran, han tenido siempre la posibilidad de poder disponer de todo lo que se necesita para obtener los datos. Hemos podido también, además de medir el consumo, hemos podido pesar los animales a la entrada, a la entrada de los animales, al día 0 de la prueba, al día 28, al día 57, al día de la finalización de la prueba, y además de eso, hemos podido también medir circunferencia escrotal, espesor de grasa dorsal y obtener muestras de pelo para realizar estudios genómicos. Es todo un desafío poder, como cualquier inicio de cualquier actividad, los primeros pasos siempre son un poco difíciles hasta que uno va poniéndose en tono. La verdad que hemos tenido que ajustar algunas cosas operativas, técnicas, en esos días principalmente de la llegada de los toros, cuando transcurren esos 30 días de adaptación, que nosotros además de usar esa adaptación para que los animales, valga la redundancia, se adapten a la dieta, se adapten al estatus social dentro de los toros, a los nuevos corrales, también lo usamos para adaptar todas cuestiones operativas y técnicas para realizar el estudio. En primer lugar, me parece buenísimo que se haya concretado la estación de testaje acá en el campo de escuela de la facultad. Me parece que es el lugar adecuado para que este tipo de
de estaciones se pueden desarrollar, llevar adelante, que son una facultad, el INTA, digamos, son las instituciones donde se hace investigación por un lado y esa investigación hecha por, bueno, en este caso por todo el equipo del campo de escuela, llegue a nosotros los productores, ¿no? En este caso la raza Brangus viene haciendo otras pruebas en otros lugares y tener una nueva estación como la de la facultad es muy beneficioso porque nos ayuda a aumentar la cantidad de animales evaluados cada año. Ya se van sumando varias de estas estaciones y es muy de mucha utilidad para nosotros como productores, que eso personalmente tengo animales acá en la prueba, pero además para la raza, ¿no? Para la raza. Esto es un esfuerzo que estamos haciendo. Los productores que traemos los animales, porque tienen un costo. Después está la universidad que junto con los aportes que hizo el gobierno de Córdoba hicieron la prueba, y también la asociación de Brangus que usa todos estos datos que van a salir de acá para meterlo en el programa genético y, bueno, en este caso tener un DEP de RFI, que es lo que estamos midiendo acá, que básicamente es la eficiencia que tienen los animales a la hora de transformar alimento en carne. Como todos los programas y junto al equipo técnico de la Bolsa de Cereales de Córdoba, conocemos el análisis agrometeorológico para los próximos días. Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Según los datos recolectados por nuestra red de estaciones meteorológicas, durante el mes de noviembre se dieron precipitaciones que estuvieron por encima de lo normal en la mayoría de los departamentos abarcados por la Bolsa de Cereales de Córdoba. Las zonas más beneficiadas se dieron en el centro norte de la provincia. Si bien estas lluvias ayudan a las labores de siembra de los cultivos estivales y al crecimiento vegetativo de los cultivos ya implantados, aún no son suficientes para recargar el contenido de agua en el suelo. Tenemos que tener en cuenta que en esta época está pronosticado que el fenómeno del Niño ingrese a su etapa de máxima intensidad, así que podríamos esperar más lluvias a lo largo de estos meses venideros. En cuanto a los cultivos, podemos decir que en la zona de Santiago del Estero, este de Catamarca y Tucumán, que es la zona de influencia de la Bolsa de Cereales de Córdoba, se finalizó en el mes de noviembre la cosecha de los cultivos invernales. Se dio que la producción ha sido bastante más elevada que la de la campaña anterior debido a un aumento en la superficie destinada a estos cultivos y a un aumento en los rendimientos promedios. En Santiago del Estero, con respecto a los cultivos estivales, se prevé que haya un aumento en las superficies destinadas a soja, sorgo y a maíz, a su vez que va a haber una disminución en las hectáreas que serán destinadas a maní y a girasol. Se prevé que para mediados de diciembre, dependiendo del contenido de humedad en el suelo, se comience con la siembra del maíz y de la soja. Les agradezco mucho su atención y los invito a que ingresen a la web de la Bolsa de Cereales de Córdoba para ver los informes del Departamento de Información Agronómica y también los del Departamento de Economía. Muchas gracias. Toda la actividad ganadera en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María de la mano de Consignaciones Córdoba. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Buen día, Iván, a todo el equipo, a toda la audiencia. La verdad que un rematazo en el día de hoy, 1.259 cabezas encerradas con una cantidad de gordo bastante buena, casi 750 cabezas, con valores entre los 1.100 y 1.210 pesos, tanto el macho como la hembra, perdón, hasta los 350 kilos. Algún novillito de 350, 370 y hasta los 400, entre los 1.150 y 1.200, y todo el novillo arriba de los 420, 430 y hasta 500 kilos, con valores entre los 1.100 y 1.170 pesos.
vacas y toros con valores entre los 850 los toros y hasta los 1000 pesos, y alguna vaca buena entre los 950 y los 1000 pesos. Vaca de invernado, alguna vaca conserva buena entre los 800 y 870 pesos, y alguna vaca muy conserva entre los 650 y 750 pesos. Hoy la invernada, ternero macho hembra hasta los 150 kilos con valor entre los 1200 y 1430 pesos, y hasta los 200 kilos con valor entre los 1180 y 1400 pesos. Novillitos y vaquillonas entre los 1000 y 1250 pesos. Nos vamos para Europa por unos instantes. Agritécnica nos muestra el futuro de los forrajes con cuidados en el suelo, mejora de los procesos y máxima calidad alimentaria. Presenta el espacio forrajero. Bemix es mucho más que un inoculante para silo. Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros. Bemix somos todos. Sé parte vos también. Bemix, un producto Nexus Agro. Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora a todo lo que existe en el mercado. Richiger. En Piersanti, cada campaña ratificamos nuestro compromiso para maximizar el rendimiento de tus cosechas. Piersanti, buenas cosechas. Muy buenos días, bienvenido a un nuevo espacio forrajero. En este momento desde Agritécnica en Hannover, Alemania, en donde vinimos a ver todas las novedades de maquinaria agrícola. Nosotros siempre pensando en el tema de forrajes, por supuesto. Si tenemos que hablar de novedades, si tenemos que hablar de tendencias, es una palabra que van a escuchar mucho: detalle. ¿Detalles en qué vemos? Por ejemplo, vemos detalle en los trenes de rodado, las ruedas directrices, mixers autopropulsados con ruedas directrices. El tema del tren de rodaje con presión de inflado empieza a meterse de lleno en el tema de forraje para cuidar también el suelo, ya sea picando, ya sea suministrando forraje o cualquier otro tipo de labor. Dentro de la especificidad de la maquinaria tenemos que contar también con botalones inteligentes que van apuntando a la aplicación de herbicidas de acuerdo a la presencia de malezas. Sino también con un ojo que va a identificar la maleza, sino que también además botalones móviles. Y respecto al tema de forraje propiamente dicho, creo que la gran explosión, la gran vedette, han sido los agrupadores de hilera, los merger, recolectores, agrupadores. A ver, la evolución que venimos viendo nosotros con todo lo que pasó con el sistema de juntar hileras. Vemos nuevos sistemas de copiado, vemos sistemas de flotación con aire comprimido, vemos también sistemas de aceleración de forraje para poder aumentar la capacidad de avance de esta maquinaria casi hasta los 20 o 25 kilómetros por hora. Respecto a vagones forrajeros, estamos viendo no una vuelta atrás, sino también un remake de los pisos móviles y todo lo que tenga que ver con mayor seguridad y mayor velocidad de descarga de forrajes. Mixers con tres pares de ruedas, grandes herramientas de forraje. Y después, respecto a la utilización de plástico, la gran novedad: redes que se reciclan al 100%, mucho de plásticos inteligentes, y hoy por hoy
la Comunidad Económica Europea con una determinación de incorporar en los plásticos un 30% de material reciclado, aún en los plásticos Stretch. Tuvimos la oportunidad de visitar el stand de una empresa de Suecia, en donde encontramos diferentes micronajes, en donde encontramos film de barrera de oxígeno para disminuir radicalmente la pérdida en los silajes aéreos, y una cuestión muy interesante, un film más que inteligente, que además de ser una barrera física, también es una barrera de oxígeno para tener ya no la aplicación de dos films, sino con un solo film cumplir con todos estos requerimientos. Las novedades no se terminan. Tenemos muchísima tecnología aplicada. El forraje también ha sido una de las grandes vedettes de esta edición de Agritécnica en este 2023. Y como siempre, para repasar todo lo que venimos viendo de tecnología argentina y todo lo que venimos viendo de tecnología del mundo, nos pueden ver en nuestro canal de YouTube de Campo Directo o nuestro perfil de Instagram de Espacio Forrajero. Somos KWS, especialistas en genética y agronomía para tu campo. Esta campaña sembra la nueva generación de híbridos KWS, la revolución genética en potencial, sanidad y estabilidad. Vos elegís KWS Argentina. Blade, repuesto para picadoras de forrajes, importador exclusivo en Argentina. Cabezales Domay. Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, el IPCBA, junto al escritor Felipe Piña, presentaron el libro Carne, una pasión argentina. Un recorrido por la historia y distintos personajes vinculados con el eje de la cultura alimentaria nacional, la carne. Bueno, fue un poco pedido del instituto y a mí me encantó meterme en este tema. Me pareció que era muy lindo hacerlo a través de anécdotas significativas de distintos momentos para poder contar toda la historia del siglo XVI hasta el presente. Y la verdad que es una historia apasionante porque te das cuenta que todos los momentos de la historia argentina tienen que ver con la carne, ¿no? Bueno, tuvo que ver con la necesidad, porque también el ganado cimarrón se iba extinguiendo, digamos, era una práctica ilegal donde no había control. Y el Estado empezó entonces con la política de las estancias, las suertes de estancia, los alambrados, el control de alguna manera de la producción y el consumo. Y eso se dio a lo largo del tiempo, ¿no? Llevó como 100 años ese cambio de actitud. Y después, bueno, un cambio fundamental es la aparición del saladero, donde ya la vaca se aprovecha completamente, no solamente el cuero, sino todo el animal. Y ahí se valorizan los campos, se valoriza el producto. Y Argentina empieza a recibir divisas de una manera muy importante por la ganadería, ¿no? Son esas actividades como la producción vitivinícola que te das cuenta que son familias dedicadas hace mucho tiempo a esto y que hay mucha pasión, ¿no? Que no es solamente una actividad económica cualquiera, una actividad de riesgo, por otra parte, donde hay que estar sacrificada, ¿no? Y, bueno, muy de donde ves un poco la historia del país también ahí, ¿no? Con todo respeto por la gente que no consume carne, pero por supuesto tiene mucho que ver con nosotros, no solamente con la dieta original, sino cómo los inmigrantes la adaptaron y la incorporaron a su propia dieta, que eso fue lo que impulsó el incremento del consumo, ¿no? Y esta semana fuimos invitados a participar de un importante acontecimiento, porque la miel del arco noroeste de la provincia de Córdoba obtuvo el sello de identificación geográfica, un reconocimiento clave para la producción y comercialización apícola en esta región. Nos sentimos muy, muy congraciados con esto, porque son procesos como que van llegando a obtención de resultados que son muy positivos. Y bueno, parte de la función de la universidad pública también es esto, ¿no? Es poder investigar, desarrollar y después transferir. Y en este caso puntual tiene que ver también con poder colaborar con un sector, con una región de nuestra provincia, que por ahí siempre es la más postergada, la de menos producción, y en la cual se encuentran
básicamente pequeños productores. Argentina es una exportadora importante de mieles y la provincia de Córdoba, dentro del contexto nacional, también es una de las principales productoras, y fundamentalmente este arco noroeste, donde son pequeños y medianos productores, la mayoría, en este caso particular de este proyecto, vinculados a través de cooperativas. Todo el trabajo previo, acá hay mucho trabajo de campo, de determinaciones, de investigación, que tiene que ver con el aporte de la universidad. Y en este caso, un equipo integrado por hacia adentro de la universidad por tres facultades, nuestra facultad, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y Facultad de Ciencias Químicas, pero también un trabajo mancomunado con la Universidad de Río Cuarto, con el INTA, digamos, con otros organismos, el INTI, algo de participación tuvo. Entonces, eso vinculado con estas cooperativas de productores es lo que, bueno, nosotros más nos gusta, el trabajo colaborativo y el trabajo que pueda repercutir en poder mejorar y dar oportunidades para el sector productivo, y en este caso puntual, de pequeños y medianos productores. Estamos muy contentos por el resultado de un trabajo de muchos años y con antecedentes. Se ha logrado la IG, la identificación geográfica, que serían, se ha logrado de dos mieles claras, dos mieles monoflorales, miel de algarrobo y miel de mistol, y dos mieles multiflorales con características del llano y con características de pie de sierra. Bueno, es valorar un poco más las características propias que tienen nuestras mieles y aquilatar el trabajo que hace el productor todos los días. Entonces, eso por supuesto que va a tener un protocolo y lo van a poder hacer algunas cooperativas para que realmente ese sello llegue a cada kilogramo de miel que se envase. Y se va a tener que cumplimentar con esos requisitos para que eso se pueda realizar. Todavía no está reglamentado, nos faltan unos días, pero ya el sí ya está, ya se aprobó, y falta solamente que se reglamente y se implemente. Y sí, lo que aprovechamos con la identificación geográfica, tener en cuenta que este producto, que es miel, que tiene diversidad, que tiene características propias por el lugar en donde la abeja liba, ¿no es cierto?, que tiene características propias por donde están asentadas las colmenas, que tiene características propias de vegetación, de combinación de vegetación, eso le da una característica propia a ese producto y es el que tenemos que defender. Hasta aquí hemos llegado, se han cumplido 30 minutos de información del sector agropecuario, nuestro compromiso con el campo. Pueden seguir comunicándose con nuestra producción al teléfono y a las redes sociales que figuran en pantalla. Recuerden que nuestro programa se emite los miércoles a partir de las 23:30 y los domingos desde las 17:30. Muchas gracias por la compañía, que tengan una excelente semana.